Javier Misiego tiene más información. Javier Misiego desde Albuquerque tiene las reacciones. Javier Misiego nos tiene los detalles de esta historia. Javier Misiego attended the address. Javier Misiego tiene el reporte. Javier Misiego nos va a mostrar cómo esto es posible. Javier Misiego. Javier Misiego. Javier Misiego. Javier Misiego. Javier Misiego. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en esta segunda edición de nuestro informativo. Ha concluido la reunión entre el Consejo de Albuquerque sobre Paseo del Norte. La Policía Nacional están entrenando, como pueden ver, a diferentes agencias locales sobre diferentes técnicas de disparo, ya sea de pistola, ya sea de escopeta o de rifle de asalto. Lo que parece ser un estacionamiento normal resulta ser uno bastante único, porque cada vehículo que pueden ver representa un arresto por parte del Departamento de Policía por conducir bajo los efectos del alcohol. Es decir, más de 600 arrestos. Todo hay que decirlo, estuve pidiendo durante parte del día, gran parte del día, con poco éxito, más bien cero éxito. Dos niños en Santa Fe fueron encontrados en condiciones precarias, rodeados de extrema suciedad y con una... Este tiene como objetivo primordial otorgar protección a los menores mexicanos que radican en... Una nueva ley en Nuevo México permitirá que una persona arrestada por conducción ebria pueda quedarse con su licencia siempre y cuando el arresto haya sido inapropiado. But many say it's not always about the shine or the beauty on the outside of the car. The companies here at the Auto Expo want to make sure you recognize the inner beauty. You could consider this seat being a pretty good one, but this one right here can be just as good. The BYU performers will have to act, sing, and dance in such a way so that even a person in this seat can fully appreciate the show. Es una borrasca que está solo en sus comienzos y les mantendremos informados de su desarrollo, pero que ya está dejando bastante precipitación en los estados de Washington y Oregón. El pronóstico para esta noche vemos que es de un cielo mayormente nublado. Y aquí estoy muy bien acompañado, como bien has dicho, con un grupo campeón, ganador. ¿Cómo os llamáis? ¡Barcelona! Barcelona, y muy bien. Yo sé que habéis ganado bastantes trofeos, veo que ahí tienen uno, aquí tienen uno que es más grande que casi todos ellos. Y usted es el capitán, ¿cuál es su nombre? El refrán dice, buenos y malos martes, los hay en todas partes. Y con este pensamiento seguro que se levantaron muchos hinchas en el día de hoy al ver los marcadores. Que después de la clausura de las urnas electorales y el escrutinio de los votos, se proclamó como ganadora de las primarias. Muchas personas que dicen que lo que ustedes hacen es un poco... falso, que es coreografiado demasiado, pero quiero que me digan, ¿es esto verdad? ¿Hay coreografía? ¿Realmente hay lesiones? ¿Se pueden hacer daño? Tiene el aspecto de un típico abuelo inofensivo, pero las autoridades de Roswell lo describen como una gran amenaza hacia las mujeres. En la información deportiva nos acompaña Paco Pacorro para hablar esta vez de boxeo, que son muchos los talentos locales que compiten, y además los lobos que mañana se ponen a prueba otra vez. Una persona muerta y otra seriamente herida fue el resultado de un tiroteo en la ciudad de Silver City. Esta vez tenemos, por ejemplo, un iPad o hasta un teléfono móvil. Tenemos también cámaras fotográficas, zapatillas deportivas y hasta cajetillas de tabaco, todo con un mismo propósito. Pero no todo ha sido disparos en este entrenamiento y técnicas con armas, sino además y sobre todo cómo utilizar este tipo de vehículos en sus investigaciones. Y la explosión sucedía el sábado por la mañana, a las 10 de la mañana más o menos. Este fue el resultado, un gran agujero, y lo peor de todo fueron los trozos de asfalto que fueron catapultados 50 pies. Estamos a solo 5 días del día de Navidad y no es de extrañarse que haya miles de viajeros que pasen por este aeropuerto. Se tomarían las huellas dactilares con este aparato, como pueden ver, luego se tomarían una foto con esta cámara y automáticamente se imprime este documento con la foto, con todas las huellas dactilares de las dos manos, para así poder identificar. Presidenta de la campaña, Debbie Wasserman Schultz, que estamos hablando un poquito de lo que está haciendo aquí, sino además hacer, como ven, tamales. Así que política y tamales, qué mejor combinación. Y así mantener mi bebida fría en todo momento y disfrutarla siempre que quiera. Don Quijote y Sancho Panza son los famosos protagonistas de la novela de Miguel de Cervantes llamada Don Quijote de la Mancha. Este es el sitio donde muchos turistas se toman la típica foto. Las han hecho un poquito más ligeras para que solo seamos cuatro soldados los que llevemos esta tarima. Como alternativa se ha ofrecido carriles subterráneos, como los que pueden ver, carriles que puedan transitar tanto peatones como ciclistas para así promover la seguridad en la ciudad. Reportes policiales indican que la víctima esperaba un autobús escolar en la parada de autobuses en las calles Comanche y Lafayette en conjunto con sus compañeros de clase.
Así es, Ana. Alejandro, a pesar de que este reporte no es oficialmente los resultados de la autopsia, sí muestran algunas pistas de lo que pudo ser el factor determinante de su fallecimiento. Recuerden que esta sesión legislativa durará 30 días en los que se debatirán y dialogarán temas como la educación, el empleo, la economía y, como no, el candente tema de la inmigración. Establecimientos como este, con césped artificial, temperatura climatizada y equipación de lujo, hace que equipos como Latin Powers y mi llamada va directamente a teleoperadoras como las que pueden ver. Estas teleoperadoras nos informarían de cualquier pregunta que tengamos sobre las leyes de la legislatura. El propósito de esta campaña es que en la Super Bowl no haya ni superebrios ni superaccidentes. Viene anoche, la Unidad de Investigación Especial del Departamento de Policía de West Valley aplicó dos órdenes de registro. En específico, la Interestatal 40. Allí, un autobús robado se dirigía sin control, pues justo aquí, a las afueras de esta parroquia, fue donde decenas de personas anoche se juntaron para manifestarse en contra de la administración. La nieve que cayó ayer se congeló rápidamente, convirtiéndolo en un auténtico peligro. Así es, San Alejandro, hoy es el primer día para las primarias. Esto ocurrió justo aquí donde me encuentro, en la Central y la calle 60, al final en un complejo de apartamentos. En este día, como bien se sabe, la competición entre compañías y personas es abrumadora. Muchas gracias, Rudy. Hasta aquí hemos llegado. Que pasen buen fin de semana.